Hola, ¿qué tal, amigos televidentes? Un saludo muy especial a ustedes por estar con nosotros hoy jueves en este importante programa DSL Deportes, con todas las noticias del deporte de la ciudad, de la región, y por supuesto también tenemos algunos datos en esta zona de la terminal aquí en la capital del norte de Santander. Hoy nos toca rapidito, Andrés. Sí, señor. Porque el tema del tiempo va pasando. ¿Cómo le va? Muy bien, un saludo muy especial a todos los televidentes de DSL Deportes, a quienes nos siguen a través de la señal de ATN Televisión, y les recordamos que todos esos programas los encuentran en nuestro canal de YouTube DSL Deportes. ¿Hace cuánto tiempo, o en qué año más bien, fue instalado el ferrocarril? 1887. ¿Ya había nacido usted? Don Andrés, por Dios. Más o menos, mi papá nació en 1920, tiene 95 años. Pues, don Andrés, queremos que la gente, bueno, en el fondo están viendo ahí que está el ferrocarril. Las imágenes, sí, señor. Sí, las imágenes las vamos a ver ahorita. Pero lo que me preocupa a mí es el tema de la inseguridad En la zona de la terminal. Sí, y señor. No veo aquí mucha policía, no veo. No se ve. Lo felicito porque veo negocios acá. Por ejemplo, están viendo Cotrastatame, los hermanos Talleres Bochica. Me dicen, Víctor, se nos metieron aquí las venecas. También en esta zona de la terminal también. En esta zona nos metieron las venecas. Bueno, aquí dice todo el mundo tiene derecho a trabajar, pero sí con orden, con documentos al día, con pasaporte, con visa, bueno, que tengan documentos al día, pero que haya más presencia de autoridad aquí en la terminal. Eso es lo que necesita Cúcuta, autoridad, orden, para que podamos ir avanzando en busca de mejores rumbos y de un desarrollo constante. Vamos a entrar en materia deportiva de una vez, porque tenemos muchos invitados y el tiempo bastante nos agobia. ¿No? Sí, señor. ¿Quién es el primero? Bueno, Andrés, tenemos invitados especiales, mientras aquí nosotros estamos acondicionándolos también para tenerlos listos aquí. Se trata de Brian Castellanos, ¿no? Sí, señor. El tema del atletismo, porque las imágenes hablan por sí solo, la manera como el centenario atletismo Cúcuta 75, que está ubicado en Atalaya, en el sector de la avenida Kennedy, tercera etapa, total abandono. Sí, no hay recursos económicos para este escenario deportivo que fue inaugurado por unos Juegos Nacionales en la época cuando fue gobernador y hoy por hoy actual gobernador, el doctor William Villamizar Laguado. El estadio no quedó acondicionado para torneos nacionales ni internacionales. No se puede. Solamente para justas locales. Sí, señor. Pero hace falta la inversión. Doctor Raymond Eder Hernández, señor alcalde, que invertirle platica a los campos deportivos de la ciudad de Cúcuta. Brian Castellanos, que hace parte del Club de Atletismo Rosmira Jiménez. Muy buenas tardes. Aquí la mayoría de las tardes con la profesora Rosmira en las pistas, y los días que ella no puede venir, vengo yo solo, ya gracias a Dios, en la primera fase municipal de este año. Gané los 200 y los 400 metros a nivel municipal y gracias a Dios me convertí en tricampeón municipal de Supérate. Allá 3 años, uno como novato y 2 como avanzados, quedando campeón y estando con la ayuda de Dios entrenando para este año poder ser campeón nacional, para así, con la ayuda de la profesora, con la ayuda de Dios, con el apoyo de mis padres, poder ganar la beca que entrega Coldeportes Nacional para los campeones nacionales. ¿Cuántos torneos nacionales ha tenido la oportunidad? Pues hasta el momento, en ningún momento he podido llegar al torneo nacional. El año pasado hubo un error de inscripción y en la fase departamental un alumno de Ocaña que no estaba inscrito me ganó y así hubiera ganado, no llevaron a ningún atleta de velocidad. Y hace 2 años como novato llegué a la fase regional que se hizo en Tunja y por motivos del destino, llamémoslo así, ese año no pude lograr, me ganaron por 10 milésimas de segundo, me ganaron los 150, pero con la ayuda de Dios, confiando en él, este año llegaré a los nacionales. ¿Cómo se siente trabajando en esta pista aquí en el centenario Cúcuta 75? Pues me siento muy bien porque es un muy buen sitio. Lastimosamente los directivos y los dueños han dejado de deteriorar mucho la pista, pero gracias a Dios tenemos un lugar donde podemos entrenar y donde no tenemos que estar a expensas de cualquier mafioso que esté en la calle. Muchas gracias, muy amable. De nada, a ustedes. Gracias a los televidentes de DSL Deportes, y continuamos hablando de atletismo porque ahora tenemos invitada a la presidenta actual de la liga. Sí, se trata de Diana León, es una chica muy hermosa, es deportista, es profesional. Me dice Diana, y ustedes lo van a escuchar, el presidente que salió, el presidente saliente,
dejó un huequito allí, me dicen. Qué costumbre, ¿no? Económico. Qué costumbre. Y siguen saliéndose, bueno, y siguen, no sé cómo llamar ese término, señor, formándose, organizándose, porque también sale otro presidente, otra liga de nuestro departamento. Sí, señor, la Liga de Gimnasia, que ya tuvo cambio y ya hay nuevo presidente, que se echa atrás, de Jesús Romero, un ex gimnasta a nivel profesional que esperamos hoy ejecute una gran administración. Lo mismo pasó, señor, con la Liga de Patinaje, también salió el señor Gentil. Hay movimiento, ¿no? Hay movimiento, pero también hay movimientos económicos en algunas ligas que han dejado algunos expresidentes, y la verdad que no sería bueno para la imagen de ellos, y tampoco, porque acuérdese que son personas públicas. Sí, señor. Y que toca dar ejemplo, porque los hijos nos están mirando y nosotros tenemos que ser hombres de bien y personas calidosas. Diana León, presidenta de la Liga de Atletismo de Norte de Santander. En la parte de clubes, pues legalmente hay 5 con reconocimientos deportivos y 2 que están por esperar reconocimiento de parte del aval de la liga. En la parte financiera, pues muy mal. No he recibido estados financieros aún. Hasta hoy me pude encontrar con el expresidente y me entregó unos papeles jurídicos, resoluciones, pero nada de cuentas, nada de estados financieros. Lamentablemente que suceden estos hechos acá en nuestra ciudad de Cúcuta y especialmente con la Liga de Atletismo. ¿Más o menos cuántos deportistas maneja la liga? Pues pues para darle un total exacto, no sé, pero calculo un promedio de unos 300, 400 deportistas de todos los clubes. De todos los clubes, y también los paranacionales practican acá en ese escenario deportivo. Sí, pero ellos tienen cada quien su propio presidente, su propia liga, esa parte. Que la idea, es uno de mis propósitos, es fusionar todo eso para que quede solo una liga. Es la idea. Me parece, Diana, que sería algo fundamental, porque es que en los diferentes departamentos tengo conocimiento que se trabaja solamente dependiendo de la liga. Sí, señor, es un trabajo pues duro, porque es muy difícil llegar a coincidir en todas las ideas y todo, y nadie va a querer salirse o dejar su cargo, pero pues es la idea. Voy a trabajar en ello. Estuve reunida en Bucaramanga con el presidente de Santander, y él me va a apoyar porque allá ya lograron ese trabajo. Sí, eso sería bastante pues justo y cómodo también para que los clubes pues se afilien directamente a la Liga de Atletismo en nuestro departamento. ¿Y de recursos económicos ya han recibido alguito por parte de la alcaldía y del IMRD? No, señor, todavía no. No tengo entendido que hay un dinero que ya fue el presupuesto que dio Indenorte para el año, pero no he recibido nada económicamente. ¿Y qué actividad vienen para este semestre, para estos meses que quedan del 2016? Está pendiente el Nacional Sub-20 Interclubes, que se va a realizar en la ciudad de Armenia, que es el 27 y 28, donde van a participar 2 atletas del Club Julio Medina. ¿Ya ha tenido algún contacto, alguna comunicación con el director del IMRD para solicitar el mantenimiento del escenario? No, directamente no he tenido contacto con ellos, pero antes de estar como presidenta, pues como yo vengo entrenando acá, sí, nos reunimos con el gobernador y el gobernador quedó comprometido en ayudarnos para la reestructuración de la pista. Bueno, presidenta, éxitos, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Andrés, Orlando, también para Rosanita, para Javier Aranguren, un saludo muy especial, y para usted todos los oyentes o televidentes que están con DSL en Deportes. Giancarlos, que viene trabajando con la liga también de motociclismo aquí en el departamento norte de Santander. Buenas noches, cuéntenos la válida que tienen para este fin de semana. Muy buenas noches. Bueno, este fin de semana, este domingo 28 de agosto, vuelve la velocidad a nuestra ciudad, la segunda válida departamental, ya que se está gestionando por la Liga Norte Santanderiana. La vamos a realizar detrás del Club Cazadores. Del Club Cazadores. Este recorrido está muy bonito. ¿Ya lo han hecho ahí? Primera vez que lo vamos a hacer. Es un circuito callejero. Sí, cuenta con todas las especificaciones o con todas las normas por parte de la federación, ¿no? Sí, señor, claro. Con todas las normas, con toda la ley, con toda la seguridad, con ambulancias, con policía, con defensa civil, con todas las garantías de un buen espectáculo para que la gente se vaya emocionada y contenta de lo que está haciendo la Liga de Motociclismo en esta ciudad. Giancarlos, porque yo estuve en la primera válida, gracias a Linda, a Piroca también, que hacen parte de esta importante liga, nos invitaron y fue muy bien, fue exitoso este tema en Cenabastos. Entonces la invitación abierta para que todos los pilotos y la gente se vincule. ¿Algún precio especial para cobrarles a ellos?
Esto, sí, creo que está... ¿7,000 pesos o 10,000 pesos? Por persona, sí, 7,000 pesos por persona al ingreso. Y para los competidores también hay una buena premiación. También agradecerles a los patrocinadores, que gracias por brindarnos su apoyo en esta segunda válida departamental. El próximo domingo todos vamos a estar pendientes para acompañar a los amigos de la Liga de Motociclismo en Norte de Santander. La zona va a ser aquí, repíteme la dirección, detrás de... Del Club Cazadores. Muy tempranitos para estar allí, ¿no? ¿A qué horas? Empezamos a partir de la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde. Muchas gracias. A usted también, muy amable. Se me queda quietico ahí para que usted siga aquí en DSL Noticias y Deportes. Adrián Becerra, otro de los grandes atletas de nuestro departamento que representa al país. Bienvenido, ¿cómo le va? Bueno, buenas tardes a usted por estar aquí presentes. Bueno, muy triste y lamentablemente nuestros informes que hacemos del centenario, ¿no? Total abandono. Claro, sí, pues teníamos, pues yo tenía una esperanza de que el gobernador había prometido hacerle un cambio al estadio, dijo que iba a arreglar la grama, arreglar las partes de las pistas que estaban deterioradas, y pues hasta ahorita el momento no se ha visto el trabajo. En la parte económica la presidenta me dice, recibí sin platica la liga, pero vamos a trabajar para sacarla adelante, ¿qué piensa? Bueno, pues sí, yo sé que la liga, pues no es solo la de atletismo, hay muchas ligas aquí que no tienen dinero, y pues bueno, sí, la de atletismo tampoco, y es muy triste porque a mi madre se le toca con mucho sacrificio para poderme pagar los viajes, con lo cual yo voy y le saco medalla al Norte de Santander. Ahorita vamos a trabajar pues en la nueva junta directiva de la liga de atletismo, espero que logren sacar adelante el atletismo y logren conseguir buenos recursos, apoyo y patrocinios para nuestros deportistas y para el semillero, que también puede tener buen talento en un futuro. ¿Ustedes tienen la salida en estos días, en estos meses, terminando el 2016? Claro, sí señor, ahorita justamente dentro de 15 días tengo dos competencias. Tengo el 27 y el 28 de este mes, tengo un campeonato nacional interclubes sub-20 en Armenia. Tengo prospecto de preseas doradas en los 200 metros y en los 100 metros también. Y 3 días después llego aquí a Cúcuta a competir la fase regional de los ASCUN, lo cual voy a representar a la Universidad de Pamplona, y la meta es ganar y sacar adelante. Sí, ahí lo fundamental. Oiga, ¿y hay qué? ¿Está con beca? Bueno, por el momento sí me becaron el semestre entrante, y pues bueno, la meta es que me sigan becando para lograr ahorrar esa plática e invertirla en vitaminas o en próximos viajes que a mí me sirva. Sí, claro. Ojalá Dios que la empresa privada. Yo la verdad he intentado tocar varios amigos empresarios, voy a seguir tocando las puertas, yo sé que no lo voy a quedar mal, y espero pues colocar el granito de arena a través de DSL Deportes para que lo patrocinen, lo apoyen, y que obviamente usted esté en buenas condiciones, Adrián. No, sí, bueno, gracias a Dios, ahorita había conseguido el patrocinio de Apuestas Cúcuta 75, y con ella me logré bandear en varios viajes y lograr traer preseas para Norte de Santander. Muchas gracias y éxitos, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Gracias a los televidentes de DSL Deportes, este es otro ángulo sobre la Diagonal Santander. Al fondo vemos el puente Carlos Ramírez París, que nos dejó bautizado la joya, ¿no? ¿Cuál joya, perdón? El exalcalde, porque aquí hemos estado llenos de joyitas. Oiga, le cuento que es impresionante ver aquí la manera, la falta. Yo vuelvo a hacer canzón. Señor. La falta de autoridad, Andrés. No hemos visto policías pasar. No, yo la verdad no he visto y me tiene un poco nervioso. Hay un señor auxiliar manejando el tema de... De tránsito. De la movilidad. Otro veo allá en las dos intersecciones. ¿Cómo se llama ese negocio? ¿Cali qué? Calle Pollos. Cali Pollo, mire. Ya nos mandan aquí una lista, vamos a ver si pendientes, sí, de Andrés. Aquí los amigos de Rutas Express, Contrastame, los hermanos Bochica allá al frente, soldaduras, todo ese tema pues ha sido importante. Andrés, me tiene preocupado la inseguridad que se está presentando en Cúcuta, en Atalaya. En Atalaya. El día martes, en el barrio Antonia Santos, al mediodía, dos delincuentes en una moto, una balacera con la Policía Nacional, los dos policías quedaron heridos, pero los delincuentes les dieron... ¿De baja? De baja, los pelaron allá. Y... un señor que vende pescado, me llegó esa noticia, me dice, Víctor, el señor vende pescadito para el sector de la primera etapa Atalaya. Se bajaron dos tipos en una moto, le quitaron el pescado y se llevaron la platica. No. A una chica ahí que estaba con todas su partes, familia, mire, allá afuera de la casa, le quitaron el celular y le apuntaron con un arma. Sí, pero señor, dice, y en el centro sí están jodiendo y molestando a los policías, los de tránsito. Entonces yo creo que sería muy bueno que hagan el trabajo, porque es que nosotros hemos valorado el trabajo de José Luis Duarte, el secretario, y también de la Policía de Tránsito, pero hace falta... Y esa es la función de él. Meterse ahora, a los barrios. El secretario de gobierno. También. El señor... Óscar Gerardino. Gerardino.
tenemos que movernos y apretarnos los pantalones para que las cosas se acomoden. Lo hizo también en la zona, en varias partes, pero Skitar, vamos a entregar el mensaje porque también le queda un poquito difícil, pero sí es bueno que tenga sus asistentes para que la seguridad haya o esté en la capital del norte de Santander y haya la paz y la tranquilidad. Cambiamos. Se lo están metiendo mucho venezolano, Andrés. Cambiamos ahora de orilla para hablar sobre las jornadas que se están haciendo en el Parque Cúcuta 300 años. 300 años, un proyecto que tiene el apoyo de la Alcaldía de Cúcuta con Fanorte, pues nuestro amigo Emel Álvarez, que es hombre inquieto y que trabaja por la salud y que trabaja en la actividad física. Emel, bienvenido a DSL, ¿cómo está? Don Víctor, buenas noches. Primero que todo, pues darle las gracias por la invitación y queremos invitar a toda Cúcuta, todos los miércoles, aquí, en Miércoles Saludable, en el Parque Cúcuta 300 años, con Fanorte y la Fundación Más Corazón. Bueno, ¿qué trata esta actividad? La idea es que le queremos dar a nuestros afiliados de la Caja de Compensación Familiar y al que no es afiliado, un tiempo, un espacio de actividad física musicalizada, los miércoles de 7 a 9 y media de la noche. Buenas noches, ¿su nombre? Adriana Arena, mucho gusto. ¿Cómo se siente, Adriana, en esta actividad? Excelente, es una energía única, los instructores son los mejores y es un momento de recreación, esparcimiento, ejercitación y salud. En salud fundamental. ¿Su nombre, cómo le va? Muy bien, mi nombre es Dylan, soy monitor de actividad física y la invitación es para que estén aquí todos los miércoles de 7 a 9 de la noche para que la gente venga y haga actividad física. Estamos aliados con Confanorte, somos la Fundación Más Corazón, promoviendo siempre la mejor actividad física para la ciudad. La actividad física, dile, es fundamental en la alimentación y también en el estado físico, en el deporte. Claro que sí, sobre todo la alimentación debe ser una alimentación muy balanceada, actividad física como los aeróbicos, estimulación muscular, bailoterapias, manejamos varios implementos y programas. Y programa, muchas gracias. El mensaje final a todos los cucuteños a través de DSL Deporte y de ATN Televisión. Bueno, para todos, la idea es que queremos aumentar la prevalencia de actividad física en la ciudad y más a nuestros afiliados. Queremos que nos sigan viendo en DSL Deportes. Gracias. Gracias a los televidentes de DSL Deportes y continuamos allí en el Parque Cúcuta 300 años. Vamos a hablar ahora con Humbertico Álvarez. Nadie más, nadie menos. ¿Es hincha del Cúcuta? El hincha del Cúcuta. No, es hincha. Bueno, preséntelo, Andrés. ¿Quién nos cuenta sobre las jornadas deportivas que se realizan en este sector de la ciudad? Gracias, cordial saludo para usted y igualmente a todos los televidentes. Bueno, háblenos de esa actividad, la mafia aeróbica. Bueno, este es un grupo que hace más o menos, viene desde 20 años atrás, con unos personajes muy buenos aquí de baile, donde hace año y medio llegué, y pues la verdad lo hemos cultivado muy bien, y somos más o menos como unas 50 personas, hay gente profesional, hay señoras de 65 años como jóvenes, y cada vez que hay un baile o una actividad física como hoy aquí en el Parque 300 años, estamos presentes, igualmente en Malecón estaremos presentes casi todos los domingos. Lucha lo complementa con su trabajo laboral diario y también acompaña al Cúcuta Deportivo. Sí, claro, es muy importante, usted sabe que el estado físico es muy importante para uno, ya que uno ya está pisando los 50 años. Y importante tanto para la gente que vengan aquí al Parque 300 años, donde en verdad gracias al IMRD, al alcalde y a la doctora Claudia Uribe, que es de Confanorte, que nos está patrocinando, para que vengan en 2 horitas de actividad física para estar activos y así poder gozarla muy bien aquí en el grupo. Chao, Peluche, gracias. Nos vemos, chao. No le restes a la salud y al deporte en el departamento. Cuando compres licor y cigarrillos, asegúrate que no sean de contrabando. Dile sí a la salud, sí al deporte, no al contrabando. Por un norte productivo para todos. Secretaría de Hacienda del Departamento. Hola, soy Jean-Pierre Melano, soy tenista profesional y pertenezco al Club Deportivo Confanorte. Las escuelas de iniciación deportivas Confanorte han ayudado a la formación de mi carrera y a lograr mis metas y objetivos a lo largo de la vida. Invito a los niños y niñas a que hagan parte de la escuela de iniciación deportiva, que con esfuerzo y dedicación lograrán sus sueños.
Gracias a los televidentes de DSL Deportes. Y ahora vamos a un tema académico, dirigencial, que sirve de mucho de preparación para periodistas, deportistas, entrenadores y estudiantes aquí en nuestro departamento. Sí, una gestión que organizó el INDE Norte. Nuestro compañero Javier Ardila estuvo muy atento, también el doctor David Castillo. Contó con el apoyo y el respaldo de la Gobernación de Norte de Santander. Confanorte fue clave, nos permitió el escenario, también terminamos en el Ecoparque, allí este importante evento. Pues es un diplomado en gerencia deportiva, donde hay muchas personas asistimos, más de 400 personas, fue un éxito total. Vi allí a Carlos Quintero, gerente deportivo del Cúcuta, y vi muchos profesionales del cuadro Motilón y muchos presidentes. Entre ellos me gustó, vi a Samuel Cuadros. Siempre lo veo en los grandes eventos, me parece algo fundamental, la capacitación, la preparación. Ya pueden pasar por las oficinas de Indenorte a reclamar este importante diploma, que la verdad nos cae como anillo al dedo y algo fundamental para poder trabajar. Con esto también se puede trabajar con este diploma, Andrés. Claro, sí, señor, es verdad. Alejandro Balbuena, quien fue uno de los grandes ponentes que tuvo este evento, nos cuenta sobre el trabajo de gerencia deportiva. Bien, bien, muy contento de estar acá, muy contentos como Coldeportes de poder aportarle al deporte de la región. ¿Lo pensó dos veces para venir a hacer esta actividad aquí en Cúcuta? No, en realidad fuimos de los que más promovimos que la actividad fuera acá. Estamos haciendo actividades en diferentes zonas del país, estamos yendo a regiones a donde normalmente no hay mucho acceso, y en Cúcuta habíamos identificado que llevábamos bastante tiempo sin poder hacer presencia y por eso priorizamos Cúcuta. Oiga, Alejandro, me parece algo fenomenal la gente, la manera como quiere capacitarse y quiere ir mejorando día a día. Sí, yo creo que la gente es consciente que el deporte es una oportunidad de trabajo y de desarrollo y de impacto social, entonces hay que prepararse para ser los mejores. ¿Qué ha sido lo más importante de este diplomado? Yo creo que la convocatoria que ha hecho Indenorte, la participación, la asistencia, más de 400 personas, si tengo entendido, y como el interés de seguir y seguir aprendiendo. Entonces eso es lo que nos deja a nosotros muy contentos como Coldeportes. Sí, algo que nos queda a nosotros ya mentalizados es el tema del marketing digital, el marketing, el tema de innovar y ser creativos, que es fundamental para ir mejorando en lo personal y en lo empresarial. Sí, ahorita la única constante que hay ahorita fija es el cambio, todo está cambiando, entonces tenemos que empezar a desarrollar nuevas estrategias para poder vender nuestros productos. Hay muchas alternativas para promocionar nuestros productos independiente del deporte que sea, entonces lo que estamos brindando a cabo es intentando dar herramientas a todos estos gerentes deportivos para que puedan aplicarlas en sus organismos. Lo importante es que los sueños se escriban y se cumplan, ¿no? Sí, yo estoy convencido y nuestros deportistas lo han dicho, Catherine lo dijo ahorita en los Juegos, hay que creer en los sueños y hay que luchar por ellos. Usted que estuvo en Río, Alejandro, háblenos un poquitico de esta experiencia maravillosa que usted vivió allí. No, muy lindo, una experiencia única, poder estar allá acompañando a nuestros deportistas. Nosotros trabajamos por y para el deporte, entonces poder estar allá es muy lindo. Se viene Tokio y le digo a la gente, compren su marrano, empiecen a ahorrar porque esos van a estar increíbles también. ¿Qué mensaje le podemos entregar a todos los televidentes, a empresarios, a dirigentes? Porque queremos que el deporte sea la bandera para lograr la paz en Colombia. Viene un proceso de posacuerdo, que ahora lo estamos llamando, y lo que queremos en realidad es que la empresa privada se vincule más al deporte, que vean el deporte como una herramienta también de responsabilidad social empresarial, que los niños crean que es posible seguir un proceso y alcanzar las metas, conocer el mundo, viajar a través del deporte, alejarse de malos hábitos, impactar positivamente tu vida y la de tu entorno. Entonces, el deporte para mí y para Coldeportes es claro que es la solución. Alejandro, muchas gracias. La verdad que hemos aprendido mucho de su experiencia con su poca juventud, pero tiene cosas importantes que nos enseña. A ti, mil gracias y esperamos volver pronto a Cúcuta. El mensaje a DSL Deportes en televisión. Nada, que sigan con esta labor de comunicar lo que se viene haciendo, porque como les he dicho, cuento que no se cuenta, no cuenta. Entonces los felicito y espero que sigamos en contacto. Continuamos con DSL Deportes, aquí a través de ATN Televisión. Estamos en la avenida Diagonal Santander, el flujo vehicular es constante aquí en la zona de la terminal de la ciudad de Cúcuta. Javier Ardila, que siempre vive permanentemente realizando actividades de ciclismo en la ciudad y ya en algunos municipios del norte de Santander, también fue clave en el tema del diplomado. Javier, buenas noches, un gusto saludarlo, ¿cómo le va? Muchas gracias a todos los televidentes y oyentes también de DSL. A ver, la capacitación en gerencia deportiva rompió totalmente las expectativas en la ciudad de Cúcuta. Hoy, en su tercer día en el marketing deportivo y el coaching, se demostró las grandes estratégicas
estrategias y valores que se tienen para mejorar en la calidad deportiva y en lo que tiene que ver en la organización de clubes, en lo que tiene que ver como ligas, lo que tiene que ver con federaciones. Hoy directamente la ciudad de Cúcuta está entregando a más de 350 participantes una mejor calidad en el deporte del norte de Santander. Hay mucho interés por parte de los habitantes, de la gente de las disciplinas deportivas para actualizarse y obviamente para buscar una mejor calidad de vida, valga la redundancia, ¿no, Javier? Sí, a ver, el tema es la nueva ley del deporte. Segundo, fomentar que en los clubes tengan su legalización propia. Acuérdense que eso se hace directamente desde los institutos municipales. Y tercero, poder tener una constitución y cómo formular proyectos hacia futuro. Aquí solamente no queda la capacitación, queda una formación de difundir ante los entes públicos, ante los entes privados, pero buscar de que los clubes cada día más crezcan. Sí, las alternativas son positivas y son buenas porque también se va a generar trabajo. Hay gente que va a tener con el título, con esta oportunidad, algún trabajo en alguna parte. Esta capacitación le da a las personas un título de certificación en gerencia deportiva. Se pueden decir que estas personas tienen cómo es el desarrollo y constitución de administración en un club, cómo son sus partes jurídicas, cómo su constitución, cómo su fórmula de poder progresar en el deporte. La ciudad de Cúcuta, el departamento, está cumpliendo una tarea grande que es capacitarse y generar una mejor expectativa en el deporte del norte de Santander. Las ciclorrutas cada día más sigue creciendo en los diferentes barrios de la ciudad de Cúcuta y por supuesto se extiende a los municipios. Sí, iniciamos la noche anterior en el municipio de Los Patios, más de 3.000 personas en esta ciclovía de Los Patios desde la Clínica Samaritana hasta San Pablo. Este domingo será en el municipio del Zulia la ciclovía. Estamos en Salazar de las Palmas, estamos en Villarrosario, estamos en diferentes municipios del norte de Santander haciendo ciclovía. Y lo más importante, estamos llegando con los ciclopaseos nocturnos y ciclopaseos diurnos. Este domingo estaremos Pamplona, Altamira, Altamira, Cucutilla. Muchas gracias, Javier, muy amable, éxitos. Gracias a todos ustedes y ya saben que esta gerencia deportiva es una oportunidad para el deporte del norte de Santander. No le restes a la salud y al deporte en el departamento. Cuando compres licor y cigarrillos, asegúrate que no sean de contrabando. Dile sí a la salud, sí al deporte, no al contrabando. Por un norte productivo para todos. Secretaría de Hacienda del Departamento. Hola, soy Jean-Pierre Melano, soy tenista profesional y pertenezco al Club Deportivo Confanorte. Las escuelas de iniciación deportivas Confanorte han ayudado a la formación de mi carrera y a lograr mis metas y objetivos a lo largo de la vida. Invito a los niños y niñas a que hagan parte de la escuela de iniciación deportiva, que con esfuerzo y dedicación lograrán sus sueños. Muchas gracias, Javier, muy amable. Voy a hablar con Michelle Pérez, otra de las integrantes del equipo Oriente Cúcuta. Las mujeres están marcando la pauta y están jugando fútbol, porque el año entrante viene el fútbol profesional colombiano y, por supuesto, el cuadro Cúcuta Deportivo ya arrancó a observar niñas en el General Santander. Esperamos que a Michelle le vaya muy bien con el equipo Oriente Cúcuta, porque vienen trabajando en varias partes de la ciudad de Cúcuta. Tenemos a Michelle Pérez, que es una. Diana Aguilar, que es la otra chica que va a estar aquí, que participa en el torneo de la Copa Claro. Son bienvenidas a DSL. ¿Cómo les va, chicas? Pues muy bien, gracias a Dios. Vamos ganando apenas en el primer tiempo. Esperamos seguir anotando mucho más. ¿Cuántos partidos han jugado en el torneo? Hemos jugado 3 partidos, hoy es el tercero. Llevamos 2 victorias y terminamos el segundo tiempo como vamos. Y el primero fue un empate. Sí, Michelle, ¿cómo se siente con el grupo trabajando, con el técnico, con el profe Andreu? Muy contenta porque cada día crecemos más como familia y como grupo. Sí, ¿cuántos años lleva de estar jugando fútbol? La verdad, como 8 o 9 años. Sí, empezó muy chica. Sí, señor, empecé muy pequeñita. ¿Cuenta con el respaldo de sus papás? Pues no tanto con el apoyo de mis papás, pero sí me motivan y me animan mucho. Sí, ¿y las chicas, cómo es el ambiente de ustedes aquí en la parte femenina con el fútbol? Nos tratamos como compañeras, equipo y como familia, apoyándonos siempre, unidas, para todas para una y una para todas. ¿Qué mensaje le damos a las mujeres y a los jóvenes y a la gente en el común?
que el fútbol es para grandes cosas, que acá en Cúcuta podemos salir adelante y que no solo tenemos que estar en algo que no crean en esto, que crean, porque en verdad el fútbol va a salir, el fútbol femenino va a crecer y va a salir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, el equipo es muy bueno, el profesor me ha enseñado mucho, gracias a Dios, muy bien. Sí, ¿cuánto tiempo lleva estar jugando? Yo prácticamente 2 meses y medio. Poco tiempo lleva, ¿no? ¿Y cómo sí. se ha sentido? Muy bien, gracias a Dios, en arquería. ¿Del nivel del torneo qué podemos hablar? Muy bien. Muy bien, me siento muy cómoda en este torneo. ¿Y con el trabajo con el profe, cómo se sienten? ¿Cómo trabajan ustedes? Excelente, muy bien, me enseña muchas cosas, cada día aprendiendo más de él. Cuando tenga usted unos añitos más, ¿quiere llegar qué? ¿Cuál es su sueño? Mi sueño es, si Dios quiere, llegar a la Selección Colombia, si Dios me lo permite, lo que Dios quiera. Lo que Dios quiera. Así. Cuenta con el apoyo de sus papás, ¿sí? Sí, claro, con el apoyo de mi papá. ¿Qué mensaje le damos a la comunidad, a la gente, a los jóvenes? Nada, que hay que seguir adelante, que los sueños se pueden hacer realidad. Muchas gracias. Mucho. Perfecto, muchas gracias. Vamos a hablar con uno de los magíster que trabaja con la parte deportiva, Andrés. Se trata del magíster Hugo Pavón, que viene trabajando con la natación de Norte de Santander. Del estadio me lanzo ahí al centro acuático. Hugo, bienvenido, ¿cómo le va? Bueno, yo soy licenciado en Educación Física en la Universidad de Pamplona. Maestría en Ciencias de la Actividad Física de la misma Universidad de Pamplona. En este momento soy aspirante a doctorado en la Universidad de Venezuela, en la IUPEL en Maracaibo, en Fisiología del Ejercicio, que es la única que hay para Sudamérica. He tenido bastante experiencia en el ámbito deportivo con clubes de aquí de la ciudad y en algunas veces hemos apoyado también a algunos equipos como el Cúcuta Deportivo a nivel profesional cuando hicimos un trabajo de investigación cuando estaba el profesor Jaime de la Pava y el profe Jorge Esteban Chaparro como preparador físico. Hicimos un trabajo, una intervención para mejorar la potencia muscular de esos jugadores en ese momento. ¿Y hoy en día no tiene ningún acercamiento con el Cúcuta Deportivo? ¿Qué ha observado, qué falencias ha visto en los jóvenes del cuadro Motilón? No, señor, desafortunadamente no hemos tenido un acercamiento como tal. En un principio estuvimos hablando con el profe Mauricio Rodríguez, que también es muy conocido por la afición, de tal forma que pensamos hacer un acercamiento al profe Prince en ese momento, para hacer unos trabajos de investigación con ellos, de tal forma que pudiéramos en alguna forma intervenir el plan de entrenamiento deportivo para mejorar las cualidades básicas de acuerdo a lo que encontremos en esa persecución. ¿Y hoy por hoy qué disciplinas deportivas está trabajando, fortaleciendo y mejorando? Estamos trabajando con el triatlón, tenemos un grupito que estamos tratando de ver si masificamos el triatlón aquí para Norte de Santander y trabajando con algunos clubes aquí de la Liga Norte Santanderiana de mejorar a aquellos chicos de 12 a 14 años que pensamos que pueden ser talentos deportivos. Estamos haciendo una intervención antropométrica y unos trabajos de nuevas tendencias de entrenamiento deportivo como son trabajos de circuito agua-tierra. ¿Y la natación con estos jóvenes está colaborándole al Club de Formación Deportivo del señor Pinilla? Natación. Sí, señor, estamos trabajando con Julián en este momento. El profe Juan Muñoz de Clavados también está muy interesado en que empecemos a hacer unos trabajos biomecánicos con algunos chicos para mejoramiento de la técnica. Entonces la idea es tratar de apoyar en lo posible al deporte norte santandereano. De igual forma con el profe Eduardo Arias en Fútbol Sala también hicimos un trabajito de intervención, de preparación física con el equipito y pues afortunadamente pues, todas esas personas que sumen es muy valioso. El médico Llanes me estuvo comentando la semana pasada, Juan Carlos, para ver si apoyábamos a las patinadoras de aquí de Selección Colombia, de la Selección Santander de Ciclismo, para hacer unas valoraciones con los equipos que tenemos en el Sena Norte de Santander en este momento. Bueno, deseándole muchos éxitos y muchas gracias por estar con nosotros en DSL Deportes. Gracias a usted, muy amable para todos. Continuamos las trompetas ahí del Cúcuta Deportivo. Del centro acuático nos vamos a dirigir a la Gobernación de Norte de Santander porque el día lunes se llevó a cabo una reunión con los diferentes alcaldes, con la mayoría, con todos los alcaldes del Departamento Norte de Santander, porque por telefonía celular le llegó unos recursos económicos para que le ingresen al tema deportivo. Ojalá ellos que lo sepan invertir. No fue mucho la inversión, pero es una plata que entregó Indenorte y ellos van a participar en el torneo de Copa Claro, del torneo que organiza los amigos de Indenorte y también de Coldeportes en los diferentes municipios que es de intercolegiados, ¿no? Es clave. Voy con Marlene, la alcaldesa del municipio de Durania, y Ronald Contreras, que son invitados estos dos alcaldes aquí en DSL. Bienvenidos. Pues se llegó a un acuerdo, de todas maneras, pues los recursos son muy escasos para los municipios,
pero tenemos que ejecutar este programa que se llama Juego Supérate. Pues ahí vamos a tratar de hacer un esfuerzo y tratar de mirar cómo se llevan los jóvenes, así sea un grupo pequeño, es la propuesta que tenemos. ¿En qué disciplinas va a participar su municipio? Fútbol y básquetbol. ¿Van a recibir recursos económicos por parte de Indenorte a través de la telefonía celular? Sí, van a haber unos recursos, son muy pocos, 2 millones alguito, eso es muy poco porque pues el transporte, los descuentos, además los descuentos en un municipio son grandes, pero pues tenemos que adecuarnos y llevar como un grupo pequeño la posibilidad de que vayan y vuelvan sin que los jóvenes se queden por el poco recurso que hay. ¿Estos eventos, estas actividades deportivas son fundamentales para el desarrollo de los deportistas, de los estudiantes? Sí, claro, son muy fundamentales, pero en un municipio, pues, digamos, hay unas costumbres como el veredal que siempre se organiza, el departamental, entonces los recursos se quedan allí. Me parece como que hace falta más apoyo del gobierno nacional en esta parte para poder desarrollar y trabajar también con los jóvenes. Gracias. Gracias. Bueno, muy buenos días para toda la comunidad que nos ve a través de este importante medio de comunicación. Quiero comentarles que de la mano del señor gobernador, a quien respaldamos y con quien estamos, digamos, irrestrictamente, estamos hoy muy contentos todos los alcaldes municipales y de hecho los niños de nuestra región, en razón a que él, haciendo un esfuerzo con mucha equidad, muy importante, está haciendo hoy la distribución de algunos recursos que, si bien es cierto, no son muy altos, de todas maneras contribuyen de una manera importante en el desarrollo de nuestros escenarios deportivos y de nuestra política de infancia y adolescencia en cada uno de los municipios del norte de Santander. Es así como hoy estaremos firmando junto al Instituto de Deportes del departamento convenios de recursos de infraestructura, convenios para recursos, para acceder a recursos derivados del consumo de tabaco y convenios derivados para obtener recursos derivados del uso de la telefonía celular, con la que nosotros apalancaremos esos procesos tan importantes en cuanto a la recreación y al deporte de nuestra infancia y adolescencia del departamento. Por eso, en estos Juegos Supérate, vamos a estar de la mano de nuestro gobernador alistándonos, por lo menos en la subregión del suroccidente del departamento, para albergar allí a todos los deportistas que lleguen de nuestros diferentes municipios de la provincia para llevar a cabo estas justas tan importantes. Debo reconocer que esa gran alianza entre la Gobernación de Norte de Santander y cada uno de los 40 municipios están generando no solo ese proceso de desarrollo social de nuestro departamento y de nuestros niños a partir de esa población tan querida y tan importante para nosotros, sino que también se está notando un cambio muy importante en lo que refiere a los diferentes espacios, a las diferentes actividades, a los diferentes programas y proyectos que se están jalonando desde el departamento y con nuestros municipios. En cuanto a escenarios deportivos, alcalde, háblanos un poco de este tema. Bueno, los escenarios deportivos que tiene el municipio de Pamplona hoy están aptos y adecuados para recibir estas justas, pero es muy importante reconocer que tenemos que hacer unas inversiones detalladas frente a cada uno de ellos. Es así como, con la ayuda del representante de la Cámara, Wilmer Carrillo, y del gobernador de Norte de Santander, hemos gestionado ya ante Coldeportes la adecuación y reposición de la grama sintética del estadio Camilo Daza, y también vamos a hacer unas obras de infraestructura importantes para la recuperación de baterías sanitarias, camerinos y silletería para nuestras graderías de los dos escenarios deportivos más importantes de la provincia de Pamplona. Allí vamos a recibir a todos nuestros deportistas con esos escenarios en buen estado para que ellos tengan también la posibilidad de disfrutar no solo del clima y de las delicateces pamplonesas, sino también de unas justas deportivas que hacemos con mucho esfuerzo para el beneficio de todos nuestros niños y niñas del departamento de Norte de Santander. Pues, alcalde, deseándole mayores éxitos y que continúe usted allí liderando y trabajando fuertemente para sacar el municipio de Pamplona adelante. Víctor, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos usar este medio de comunicación tan importante y con tanta audiencia. Para nosotros es igual de necesario poderle contar a toda la ciudadanía lo que estamos haciendo, cómo por lo menos desde Pamplona se está generando un cambio entre la administración paquidérmica y digamos constante que nos venía gobernando y esta nueva administración llena de juventud, llena de buenos propósitos, llena de transparencia y de humildad para trabajar de la mano de Dios y de la Virgen y de todos los ciudadanos de Pamplona, rodeado de nuestras instituciones democráticas importantes como la Gobernación de Norte de Santander.
no le restes a la salud y al deporte en el departamento. Cuando compres licor y cigarrillos, asegúrate que no sean de contrabando. Dile sí a la salud, sí al deporte, no al contrabando. Por un norte productivo para todos. Secretaría de Hacienda del Departamento. Hola, soy Jean-Pierre Melano, soy tenista profesional y pertenezco al Club Deportivo Confanorte. Las escuelas de iniciación deportivas Confanorte han ayudado a la formación de mi carrera y a lograr mis metas y objetivos a lo largo de la vida. Invito a los niños y niñas a que hagan parte de la escuela de iniciación deportiva, que con esfuerzo y dedicación lograrán sus sueños. Muy bien, vamos concluyendo el programa, estamos a pocos segundos, estamos realmente cortos de tiempo porque ya viene Roxana con un gran invitado. Víctor, cuéntenos, ¿cómo va el tema del Cúcuta Deportivo? Porque es lo que conocí, sí. Soy sincero, fue que volvió a perder. Perdió el equipo, sigue perdiendo, no le veo la verdad una estructura en la parte técnica al equipo. Esperamos que el técnico reaccione. No se le ve la mano al técnico. No, la verdad sí, hay problemas, no se le ve la mano al técnico, primero que todo. Segundo, hay problemas en camerino. Ya el Cúcuta sacó un comunicado que todos están al día, que no hay problemas, que hay buena química, que hay buen ambiente. O sea, que sí hay problemas. Para mí sí hay problemas, Andrés. Cuando salen y dicen que no pasa nada es porque pasa algo. Porque pasa algo. Ojalá Dios la mentalidad del presidente, del técnico, del cuerpo técnico y los jugadores cambie. Para no seguir jugando con la afición, porque eso es lo que me duele a mí, los hinchas del Cúcuta Deportivo. Yo a Cadena no le creo. Nunca le he creído y nunca le voy a creer. El equipo va a seguir en la B, Andrés Cuadros. Y lo otro, las categorías básicas del Cúcuta Deportivo, yo tampoco le flojas. Veo futuro. Muy flojas. Flojas porque desde que tengamos gente que ha estado acostumbrada a trabajar con mañas y con marrullas, va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado que esto progrese en realidad para los jugadores de Norte de Santander. Nos vamos. Y no le metan mentiras a los jóvenes de Cúcuta, los están sacando y están metiendo gente de afuera. Otra vez lo mismo de siempre. Lo mismo. Vámonos con Roxanita. Sí, señor, y nos vamos. El bomboncito, ¿no? Sí, señor. Roxana, adelante con el gran invitado que tiene y nosotros nos volvemos a ver el próximo jueves aquí en ATN Televisión a las 9 de la noche. Para todos, un feliz fin de semana. Juiciosito, ¿no? Hola, buenas noches. Sí, Víctor, me encuentro aquí en el Hotel Arthur Bridge con un invitado muy especial, un deportista que ha llenado de orgullo a todo Norte de Santander y que ha traído grandes triunfos para todos nosotros. Hola, Yosimar, ¿cómo está? Hola, muy bien, gracias a Dios. Bueno, Yossi, cuéntenos a todos nosotros y a todos los televidentes, ¿cómo inicia todo este sueño de la gimnasia? Bueno, mi sueño de la gimnasia empezó a... yo creo que antes de los 5 años, empecé a hacer cosas que eran parte de la gimnasia, como abrirse de piernas, abrirse, pararse en las manos, hacer media lunas. Y en sí como tal, mi inicio en la gimnasia empezó a los 5 años y medio. Bueno, Yossi, cuentan que una profesora y un vigilante fueron los que vieron en usted ese talento. Bueno, yo entré a las escuelas de formación en Indenorte con una profesora llamada Pilar. En las clases de ella, pues en sus descansos o cuando tenía el tiempo, hacía cosas de gimnasia. A ella le llamaba mucho la atención. Una vez tuvimos una reunión con mi entrenador actual, Jairo Ruiz Casas. Él me hizo unas pruebas y desde ahí pues empezó mi carrera deportiva en el año de 1999. Y bueno, respecto a lo del vigilante, eso pasó en el centro comercial de Anemar, donde mi mamá trabajaba como modista. Había un vigilante que me motivaba mucho a hacer medialunas las más que podía, y siempre me daban pues unas moneditas.
Ah, bueno, dicen también los que lo conocieron cuando usted era un niño que usted es producto de la pobreza, y no solo de la pobreza, sino de la pobreza extrema. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, eso es muy cierto. Yo nací en el barrio Belisario Betancourt, de la ciudadela de Juan Atalaya. Viví 17 años ahí, vengo de una familia muy pobre, muy humilde. Falta de recursos, como la alimentación, el transporte, que son las cosas más importantes que la parte financiera también, la parte económica. Fue así por muchos años, pero bueno, gracias al deporte me ha ayudado y me ha incentivado a cada vez estar mejor. Bueno, dicen que pese a todas esas circunstancias y que vivía en la pobreza, como lo dicen muchos, la ropa no le faltaba, gracias a doña Nora. Sí, mi mamá siempre me ha apoyado mucho, mi mamá ha sido mi motivación, ha sido mi motor. Mi mamá es modista, es como decía, el talento de ella, por decirlo así. Y ella siempre me decía a mí, ropa de entrenamiento, ropa para salir, me hacía los disfraces, la ropa del colegio, el uniforme de diario, el uniforme de educación física, la ropa del 24, la ropa del 31. Entonces, por esa parte, pues, no había el problema. ¿Hasta qué edad fue usted vestido por la ropa que le confeccionaba doña Nora? Bueno, si no estoy mal y no me equivoco, yo pienso que por ahí hasta los 13, 14 años más o menos. Bueno, dicen también que todo empezó porque su mamá compraba unas películas de un personaje que hacía movimientos tales como los que se hacen en la gimnasia, y un día llegó a la casa y lo vio haciendo uno de esos. Bueno, a mi mamá le gustaban mucho las películas de Jean-Claude Van Damme. Y cuando teníamos el tiempo, el espacio, veíamos juntos las películas. Y pues a uno de niño, lo que otras personas hacen, a uno como que le interesa, como que le llama la atención y uno quiere hacer lo mismo. Jean-Claude Van Damme, cuando hacía, por decirlo así, sus rituales para sus entrenamientos o antes de sus peleas, el abrirse de piernas o algo así. Yo también lo hacía, lo imitaba, y pienso que por eso también empezó mi amor por la gimnasia. Bueno, Josimar, tenemos unas imágenes que están dándole la vuelta a las redes sociales y queremos mostrárselas hoy. Este campeón mundial estuvo en Ocaña el 30 de marzo de 2001, en la inauguración de los Juegos Intercolegiados, haciendo una exhibición al lado del mejor de la época, Jesús Romero, quien el 12 de marzo del año siguiente quedó postrado en una silla de ruedas. Muy contento de estar acá acompañándolos. Me gustó la actuación de la gente, nos estuvieron apoyando, a los pequeñitos también los aplaudieron, y pues veníamos a darles una exhibición, fue lo que trató de hacer. Espero que para todos haya sido del mayor agrado. Pues gracias por todo y por las atenciones. ¿Qué le gusta a usted la gimnasia? ¿Cuántos años tiene? 6. ¿Qué año cursa usted en su colegio? No sé. ¿En qué grado está? Primero. ¿Ya sabe leer y escribir bien? ¿Está aprendiendo? ¿Contento de estar aquí en Ocaña? ¿Qué es lo que más le gustó? Todo. ¿Le da miedo los ejercicios que usted hace en la gimnasia? No. ¿Ya está acostumbrado? ¿Qué quiere hacer cuando llegue a grande? Hacer como Jesús. ¿Como Jesús? ¿El gimnasta? ¿A
¿cuántos años tiene o cuál tiempo tiene usted de estar trabajando en los ejercicios de gimnasia en Cúcuta? Bueno, felicitaciones. Bueno, Yosimara, ahí estaban las imágenes de usted cuando era un niño y cuando soñaba como ser como Jesús Romero. ¿Quién era Jesús Romero para usted? Bueno, aparte de un amigo, un compañero, también lo veía como una figura paterna. Él era muy amistoso, muy cariñoso conmigo desde que entré a la gimnasia. Compartía mucho tiempo con él, muchas experiencias, muchos momentos, como el salir a pasear, el quedarme en su casa, ir a los entrenamientos juntos. En fin, muchas cosas, y yo pienso que le cogí mucho cariño por esos detalles que tuvo conmigo. Y dicen que antes le decían lentejita, ¿ese apodo quién se lo da? Bueno, ese apodo me lo puso él mismo. Bueno, con Yosimar nos conocimos en el colegio INEN, en la práctica de la gimnasia. Nosotros durante muchos años, y eso lo agradecemos al colegio, hicimos la práctica de esta disciplina en el colegio, aunque era el espacio muy reducido, pero allí nos conocimos, y desde el momento en que él llegó, el profesor Jairo Ruiz le vio las condiciones, y nosotros, los que ya llevábamos algunos años, también vimos en él un gran futuro, por su flexibilidad, por su inteligencia y porque las condiciones se daban para que él fuera un gran gimnasta. El 20 de julio, cuando nos pasamos ya para el Coliseo Eustorio Colmenares, por la situación económica que estaba viviendo Yosimar y la familia, tomamos la decisión de llevárnoslo para mi casa, también pues con el consentimiento de mis padres, y posteriormente doña Nora también tuvo una cirugía y también fue a vivir a mi casa, y desde allí empezamos a él le nació decirme papá, y a mi hijo. Éramos como muy cercanos y siempre lo hemos sido. Mantenemos ese respeto, ese cariño, ese amor. Muestra ello que él todavía aún me pida la bendición, me salude de beso, y eso me llena mucho de orgullo que él valore eso, ese granito de arena, como digo yo, que le pude aportar a la vida de él. El mensaje para él es que siga adelante, que no desfallezca, que ya estuvo en Río 2016, que está muy cerca de llegar a la cúspide, que todo deportista siempre está pensando en una medalla olímpica. Ya sabe, ya tuvo la prueba, ya sabe a qué le tiene que apuntar, y que con la bendición de Dios, en los próximos Juegos Olímpicos en Tokio 2020, le estará dando una medalla no solo a él ni a la familia, sino a todo un país, para seguir escribiendo la historia de la gimnasia colombiana en el mundo. Para ti, hijo, un abrazo grande y muchas bendiciones. Bueno, Yosimar, ahí está Jesús Romero, una persona que también lo ve a usted como su hijo. Nos está viendo, ¿qué quiere decirle usted a Jesús Romero? Bueno, él sabe que yo lo aprecio mucho, que lo quiero, que siempre pues he estado con él, que le tengo mucho respeto, mucha admiración y también mucho agradecimiento por lo que hizo cuando inicié y lo que hace en estos momentos. Bueno, yo sí, yo creo que usted, así como usted se motiva, también motiva a muchos niños que lo ven y que ahora dicen, yo quiero ser como Yosimar, porque ya se ha vuelto usted una figura para ellos y para todo el país. Por eso tenemos un mensaje también para usted. Hola, Yosi, tú eres el mejor y felicitaciones, que Dios lo bendiga. Hola, Yosi, estamos orgullosos de usted por lo que hizo allá en Brasil. Usted siempre va a ser el mejor y que Dios siempre lo tenga en cuenta. Felicitaciones, Yosi, que Dios lo bendiga. Estoy muy alegre. Soy un gran muchacho, fuerte que usted puede. En la competencia que viene, entre 4 años de pronto gane lo que sea. Esta vez no pudo, pero gracias a Dios está en unos Juegos Olímpicos, compitiendo contra muchos. Está haciendo una
un intento para que le vaya bien. Bueno, yo sí, ahí teníamos a Camilo y otros niños que entrenan en el Estadio Colmenares y que sueñan algún día ser el siguiente Yosimar Carlos. ¿Qué les puede decir usted a esos niños? Bueno, sinceramente es un orgullo ser una motivación de salir adelante, una inspiración para los niños, para la juventud, para la sociedad hoy en día, de saber de que las cosas sí se pueden lograr si uno mismo se las propone. Y bueno, yo he intentado dar el mejor ejemplo para todos los niños de la sociedad, pero en especial con los niños que entrenan conmigo, porque también son como mi familia. Yo comparto con ellos casi todo el día. Entonces, mi ejemplo o mi tarea en estos momentos es brindarles buenos valores, que ellos se motiven, que luchen por sus sueños, por sus metas, y que luchen por cada vez ser mejor. Bueno, yo creo que usted ya logró lo que todo deportista sueña, que es llegar a unos Juegos Olímpicos, y DSL lo felicita por este gran trabajo que usted hizo allá. Felicidades y éxitos en todo lo que venga. What the fuck?